porque tengo un amorcito. Con este amor encontré lo más grande de la fe. Eres lo que necesito. Con tus alitas de amor, angelito de mi ser, tú me traes allá del cielo. Tú me quitaste los dos, se acabó mi padecer. Eres mi único consuelo. Bienvenido al programa de Acordeón de Texas TV Show. Yo soy Lupe Sainz de el South Texas Conjunto Association. Hoy estamos aquí en Harlingen, enfrente de la estación de televisión KMBH, la Public Television, porque este weekend se nos llega el tiempo otra vez en que vamos a hacer el Membership Drive. Now, voy a explicarte un poquito about Membership Drive. Esta estación es una station, public station, okay? It's owned by you, the public. Ustedes son los que le apoyan, you support it. Ustedes son los que mandan su membership. Ustedes son los que tienen esta estación on the air, okay? It's not like a commercial station como the other stations que venden commercials and advertising and things like that para poder manteniéndose. Esta estación no, this is a public station. It has public programming, including this one. Este Acordeón de Texas TV Show es un programa público para ustedes presentado por esta estación. Así es que no deje de llamar, hágase member. Este programa se mira los sábados y los domingos. Si hoy es domingo, entonces inmediatamente de este programa sigue algo especial. Vamos a estar aquí como unas 2-3 horas después de este programa trayéndoles bastante información tocante a la asociación y Public Television y la programación Cultura del Valle. Nosotros vamos a continuar con el programa. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos trayéndole música de los awards pasados. Aquí viene otro grupo para todos ustedes. Enseguida viene Polo para traerles más información tocante a lo que estamos haciendo aquí hoy. Aquí vamos adelante. Ahora con ustedes, from Richmond, Texas, con ustedes, Los Monarcas. Tu éxito, Flor de las Flores. A ti, pronto contesta y diles que sí.
el aplauso bonito, los Monarcas y su gran éxito, Flor de las Flores, que también fue un gran éxito en Alice, Texas, number one hit song. Bueno, pues estamos hoy enfrente de aquí de la estación de televisión KMBH Public Television, por una razón, por lo es que estamos haciendo un membership drive. Ya les estuve, más o menos le expliqué a la gente aquí, ¿verdad? Que esta estación isn't a commercial station, it belongs to you, a la gente, ¿verdad? Es estación pública que depende en membership, ¿verdad? Así es, Lupe, es casi como diciendo como stocks, ¿verdad? Que la gente tiene parte de ownership de la estación y también quiero decir que es importante de apoyar, es la única public TV station que tenemos en el Valle y nos apoya bastantísimo, so es esa obligación de nosotros de apoyar esta estación porque nos ha apoyado a nosotros bastante. Eso es lo importante, Polo, que es la única medium que nos está dejando que, como este programa de conjunto. A ver, búscale en todas las otras estaciones donde hay otro. Radio, la misma cosa. Pon el radio, búscale, a ver quién te va a tocar conjunto. ¿Quién? KMBH nos está dejando a nosotros que háganos eso porque usted apoya y a usted le gusta la programación y ustedes son los que tienen este programa, Polo. Así es, Lupe, y nosotros estamos muy agradecidos porque por un largo tiempo KMBH nos ha ayudado a nosotros, South Texas Conjunto Association, a toda la industria de conjunto. So, nosotros estamos bien agradecidos porque es la única que nunca nos ha dicho que hasta aquí ya váyanse, no. Mes tras mes, año tras año nos ha apoyado bastante, so, estamos bien agradecidos de KMBH. Cuando la gente dice you guys are doing a great job, KMBH is doing a great job. Y por eso le decimos a usted, ¿verdad? Apóyenos ahora que estamos haciendo membership drives, es lo único que cuenta. Vamos a contar el programa, Polo, estamos enseñando música aquí de los awards porque ya viene, ¿verdad? Ahorita platicamos de eso, aquí viene otro grupo para seguir adelante en el programa, más música para ustedes. Sabes que te necesito, que tú eres mi todo. Que me causas mucho sufrimiento dejándome solo. No me dejes que pueda aprender a querer a tu modo. Eres dueña de mis pensamientos y tu presencia la luz de mis ojos. Yo quisiera que tú me tuvieras esclavo y de amor, como esclavo de noche y de día. En Association, somos un grupo, casi, estás viendo la Association casi aquí con nosotros. Nosotros somos los que hacemos todo el trabajo, puro volunteer work, Polo. ¿Te pagan a ti? No, Lupe, no me pagan. Me evita un poco, ¿verdad? ¿Y por qué lo haces entonces? Lo hacemos porque nos gusta mucho la música de conjunto y nos da tristeza que aquí en el Valle las estaciones de radio y la televisión no apoyan el conjunto. Y por eso nosotros mismos hacemos lo que hacemos, porque nosotros queremos ayudar a toda aquella persona que está en esta música de conjunto. Es una cultura de aquí de nosotros, de aquí del Valle, que si dejamos que se desaparezca, se nos desaparece una cosa mucho, muy importante para la vida tejana de aquí de nosotros, de aquí del Valle, ¿verdad? A mí la gente me critica, a veces me dice que tú y que... Es que yo lo hago voluntariamente, así como Polo también, aquí no nos pagan, hombre. Lo hacemos free, porque nos gusta. Y the number one reason why I do it, maybe Polo the same way, because we're educators.
Trabajamos con la educación y este programa de eso se trata, ¿Polo? Así es, Lupe. KMBH is about education. I mean, you work for the Donna School District, yo for the Brownsville School District, y pues somos educators y queremos educar a las personas de aquí del Valle, de todo el mundo, lo que es la verdad música tejana, porque a veces estaciones de radio dicen cosas que no son ciertas, dicen lo que es mexicano es tejano, que es tejano es mexicano, y no es cierto, lo que es tejano, mexicano es mexicano, y hay que decir la verdad, aunque nos critican porque no hicimos la verdad, pero la verdad se tiene que decir. Texas is Texas, and we know that, y la música de conjunto nacida aquí en el Valle de South Texas, that's what we want to keep about. Gracias por escucharnos. Esa fue una opinión que valió 3 pennies. Así es, Lupe. Gracias, vamos a continuar el programa de Acordeón de Texas TV Show. Gracias porque nos acompaña Polo. Recuerden que pueden bailar, ¿eh? You can dance. Favorite conjunto, Ricardo Guzmán Jr. y sus tres ases hasta el día de hoy. El aplauso para ellos y los que bailaron, ¿eh? Amigos, buenas tardes, que se diviertan. Polo, ¿va a haber bailes o qué? Así es, Lupe, tenemos... Wait, ¿para qué son los bailes? Los bailes es para apoyar la música del conjunto y para apoyar también KMBH, porque we need to raise money. Ahorita le debemos a KMBH un poquito de dinero to the pledge drives y el 88 Who Care. So vamos a hacer unos bailes para raise money para la estación de televisión y también la radio. ¿Qué bailes vienen? Ok, Lupe, tenemos varios. El primero que va a venir, Casey Hall Presents on June the 18th, sábado, Los Dos Gilbertos. Y los siguientes viernes viene June 24th, Rubén de la Cruz y Lázaro Pérez. El siguiente viernes, el día 8, Mando Mejía y su conjunto y Los Cinco de Zapata. El siguiente viernes, el día 15 de julio, July, 15th, viene Gilberto Pérez y sus compadres y Los Tremendos Cinco. Y el mero día grande, Sunday, July 17th, 13th año, conjunto of the Year Award Show. Es todo, como dice Gilberto Pérez. Aquí continuamos en el programa. Súbele. Y vamos a introducir a un nuevo talento del South Texas Conjunto Association. Here's our newest female member and one of the most up-and-coming artists in the conjunto world. Damas y caballeros, señoras y señores, desde Odom, Texas, aquí tenemos a Leti, el conjunto central. ¡Que se oiga el aplauso! Number one hit song.
es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste al no ser correspondida por tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres, si no me puedes querer, di francamente, no lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón, no lastimes más, no lastimes más. Central, que se oiga el aplauso bonito desde Odom, Texas. Beautiful and talented, Leti Urbina y Conjunto Central. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, pues amigos de Acordeón de Texas TV Shows, la media hora se acaba bien pronto, ¿verdad? Y porque pues es poquito, pero es algo que nos da esta estación, se lo da a ustedes, le da este programa a ustedes, porque ustedes son el público que son los que mantienen a esta estación en el aire. Through your donations, contributions, lo que sea, usted llame a los teléfonos que le vamos a decir para que se haga member. Si ya se hizo member, gracias. También le vamos a avisar que si usted ya hizo su pledge en el último membership que tuvimos y todavía no le avisan tocante a esto, denos un llamado, llame aquí a la estación al 421-411. Dígales que usted hizo un pledge y que quiere el material para dar su contribución. Vamos a continuar el programa. Nos vamos a ir con esto. Gracias porque estuvo con nosotros hoy domingo. Enseguida sigue un programa muy especial para todos ustedes. Antes de irme, le voy a mandar un saludo aquí a mi vecino que dice, Olpe, ¿cuándo me vas a mandar un saludo? Bueno, aquí está. A ver, don Víctor, aquí saluda a la gente ya que te están viendo aquí por televisión. Un saludo para todos ustedes. Don Víctor Rodríguez, por allá de Huéslaco, que también mira este programa todo el tiempo. Aquí se mira medio ocupadón, pero gracias, don Víctor, por mirar la televisión. Es mi vecino, así que un saludo para todos ustedes, para todo el neighborhood aquí por esta calle Delma. Nosotros nos vamos con esto. Gracias porque estuvo con el programa de Acordeón de Texas Steve Show. We'll see you next week. Don't forget our events coming up. Ahí les anunció Polo, some of the events. Aquí nos vamos. ¿Te acuerdas del día que se vende más? La con semilla. ¿Cuál es?
La sangría. Sandía sangría. Sí. ¿Tiene nombres diferentes o qué? Sí, es el. Pero tiene sandía de bola, como también aquí. ¿A cuál es la sandía de bola? Esa, la que está abajo. ¿Y esa otra? Sandía larga, con semillas. ¿Y de dónde viene esta sandía más o menos? Viene de Montecristo, ¿eh? Montecristo. Y los mangos, ¿eh? Make el conjunto.